¿Cómo andás? En el video de hoy te muestro el Scene 30 de Synergy Amps. Si sos seguidor de este canal, ya seguramente hayas visto un montón de videos de Synergy Amps que tengo subidos, tanto de los preamplificadores, los amplificadores, todos los módulos, un montón de videos súper interesantes que te permiten escuchar lo increíble que suena todo lo que hace Synergy Amps. Obviamente, el Scene 30, que es su cabezal más pequeño, no es excepción a la regla. Como lo dice su nombre, son 30 watts de potencia valvular pura y cruda que hace que cualquier módulo que le pongas suene increíble, pero no solamente cualquier módulo. Tenés que recordar que este amplificador tiene canal limpio integrado. Es decir, vamos con las diferencias con el Scene 50, el de 50 watts, que ya viste varios videos míos con ese cabezal. En este solamente tenés espacio para un módulo, no para dos, pero tenés un canal limpio integrado que ves hacia mi izquierda o hacia la derecha, si querés, del equipo. Los controles son básicos, tenés control de graves, de agudos, un switch para resaltar medios y un switch para resaltar agudos con, o brillo, si querés, lo que sería resaltar presencia, y obviamente el control de volumen. 30 watts, un volumen, una cantidad de volumen que no lo podés creer, ¿sí? En resumidas cuentas, es un clean que suena espectacular y ya lo vas a escuchar. Además, como una diferencia con el Scene 50, es si mirás a la izquierda del amplificador, que donde tenés el switch de bypass, tiene dos posiciones de bypass. Una que es para tocar normal, conectado a una caja, te escuchás, y una que es silent, que si vos seleccionás esta opción, vas a poder no estar conectado a una caja, el equipo no le va a pasar nada, queda protegido por un load box interno y tenés una salida de línea que puede ser con caja simulada analógicamente o no. Eso es igual que en el Scene 50, ¿sí? Pero la gran diferencia es que el Scene 50 lo tenés que tener sí o sí conectado a una caja. Este, con la opción Silent, puedes no conectarlo a una caja, no pasa nada. Así que, ¿qué es lo importante de este video? Escuchar los módulos, no, porque ya los escuchaste en todos mis otros videos. Lo importante es que veas cómo suena, lo increíble que suena el canal limpio de este amplificador. Así que me mudo a la otra parte del estudio con el cabezal, lo conecto y vas a escuchar lo impresionante que suena el clean que viene integrado al Scene 30 de Synergy Amps. Muy bien, vamos a empezar con el canal limpio todo al medio. Sí tiene el switch de brillo y de medios apagados, es decir, hacia abajo. Y los controles están a la mitad. Lo único que tengo más bajo, obviamente, es el volumen. Para que no estallemos el volumen, esto suena así. Ya de movida, es un canal limpio que suena muy, pero muy bien. Escuchá cómo actúan los switches, ¿sí? Primero le vamos a dar al de brillo, que para mí es un switch de esos que tenés que tener obligatoriamente prendido para el sonido que me gusta. Espectacular, ya con los controles al medio y el switch de brillo prendido, está buenísimo como suena, es impecable. Pero a mí me gusta también encender el switch de medios porque le da un poco más de corte al sonido, lo cual está todavía mejor. Escuchá ahí con brillo encendido y medios encendidos. Vamos a hacer así, vamos a apagar brillos y dejamos medio solo encendido. Sí, tenés un corte interesante en los medios. Escuchá, vuelvo a apagar medios. Encendido. Resalta un poquito los medios, con lo cual corta mejor en la mezcla. Está buenísimo. A eso le agregamos el switch de brillo y ya con los controles al medio te queda un sonido espectacular. Si querés, podés cambiar un poco la ecualización por si necesitas acomodar algo. Vamos a escuchar la perilla de graves para que escuches el rango. Sí.
súper interesante. Le pones los graves al máximo y no se te hace una bola que no se entiende nada, sino que agarra mucho cuerpo. Está buenísimo. Espectacular. Vamos a dejarlos al medio ahora de nuevo y escuchá la perilla de agudos. Agudos al mínimo, interesante, está el sonido opaco, pero no súper opaco, se sigue entendiendo bien lo que estás tocando. Y esto es buenísimo, que no lo vas a encontrar casi en pedales y cosas por el estilo. Agudos al máximo y no suena estridente, no te rompe la cabeza, no te molesta los oídos. Son agudos lindos, ¿sí? Obviamente si tenés una Telecaster va a ser demasiado agudo. Pero así con esta guitarra, agudos al máximo, sigue sonando perfecto. ¿Por qué no agudos al máximo y graves al máximo? Un clean impecable. Igualmente a mí como me gusta setear el clean, es los graves al medio. Según la guitarra le puedo llegar a dar un poquito más, pero con esta guitarra al medio voy perfecto. Y los agudos los levanto un poquito, como sería ponerle entre la 1 y las 2. ¿Sí? Para mí ese es el clean ideal. Como puedes ver, es un clean que suena perfecto para tocar arpegios, si querés. Impecable. Si querés tocar algo más funky, también va perfecto. Y si querés tocar acordes, no hay ningún problema con este mismo seteo. Con lo cual es un canal limpio que te sirve absolutamente para todo. Ahora, ya te mencioné que con este amplificador podés grabar como estoy grabando yo ahora, que son microfoneando una caja 4x12 o la caja que quieras. O también podés usar la señal con caja simulada que tiene, que es analógica 100%, que tiene este amplificador. Yo en este momento lo tengo en play, quiere decir que estoy escuchando a través de la caja, pero lo puedo poner en silent y ni siquiera necesito conectar una caja. Pero ya que estamos, tengo conectada también la salida XLR con la caja simulada, así que escucha más o menos, toco lo mismo, cómo suena con caja simulada en vez de con los micrófonos. Así que ya sabes, este ampli, setés como los setés y graves con la caja simulada o con una caja microfoneada, suena impresionante, no solamente en canal limpio, sino como también en canal distorsionado, que ya escuchaste un montón de demos míos de todos los módulos que tenés de Synergy.
Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.